personaje. Las damas y los caballeros. Hermano Manuel, te voy a hacer unas preguntas y usted me va a responder si lo haré. Manuel, ¿toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? Sí, lo haré. ¿Promete amarla, honrarla y darla en enfermedad, en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras vivan los dos? Sí, lo haré. Amén. Todos somos testigos de lo que Manuel está prometiendo delante del Señor. Ahora le voy a hacer la misma pregunta a Italia. Usted me va a responder lo que Manuel responde. Italia, ¿toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? Sí, prometo. ¿Promete amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad, en salud, en riqueza? Y rechazando a todos los demás hombres y serle fiel mientras vivan los dos. Sí, prometo. Amén. Un aplauso, amados hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Alguien puede ayudar a la futura esposa de Ramos? Quisiera que se... ¡Quiero el pueblo! ¡Me gusta todo! ¿Cómo la mano? No me gusta. Hermano Manuel, repite estas palabras conmigo. Yo